dije, para un informe de 5 minutos en la radio o en la televisión, empezamos a trabajar desde las 5 menos cuarto de la mañana. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Y por qué se necesita tanto tiempo para un análisis profesional de toda la información meteorológica y su posterior pronóstico? ¿Me acompañan? Se lo muestro en este video que sigue. Y el primer paso para la comprensión del pronóstico es tener una idea de lo que viene sucediendo. Para eso buscamos los mensajes SINOP del aeropuerto de Mendoza y de todos los aeropuertos del país, incluso de Chile, del sur de Sudamérica, de la Antártida. Y vemos lo que ocurrió hora por hora, en las últimas 24 horas. Entonces tenemos idea de la cantidad de nubes que hubo, la dirección y la velocidad del viento, la temperatura, el punto de rocío o la humedad, la presión atmosférica, la tendencia de la presión atmosférica, la cantidad y el tipo de nubes bajas. Eso lo hacemos para Mendoza, para Mar del Plata, para Tandil, para Sur, para Olavarría, para todo el país. Luego, eso que veíamos recién en esos campos de números se traduce en la información en la carta sinóptica de superficie. Se vuelcan todos esos datos a un mapa de Argentina, se trazan las isobaras y uno se da cuenta dónde están las distintas masas de aire, dónde está el aire caliente y húmedo, dónde está el aire fresco y seco, dónde está el frente que lo separa, frente frío, frente caliente, centros de baja presión, centros de alta presión. Y este es el mapa de una hora determinada. La sucesión de mapas nos va a dar el movimiento de cada una de estas cosas. Luego se busca la foto de satélite, y en la foto de satélite tenemos dos posibilidades: de ver el canal infrarrojo, donde podemos advertir la diferencia de temperatura, y el canal visible. Fíjense que muestra lo mismo, pero de manera distinta. Uno ve lo que otro no ve. Uno es útil de día y de noche, el otro es solamente útil de día. Después podemos ver una aglutinación de los dos, o una conjunción de las dos imágenes, visible y el infrarrojo, y el resultado es este. Ampliamos la mirada, vemos parte del Atlántico, parte del Pacífico, parte del Antártico, parte de la República del Sur de Sudamérica, y podemos ver la posición de los frentes, los centros de baja presión y un montón de información meteorológica, pero esta vez ya con animación. Después de eso pasamos a lo que nos da el radar. Un barrido del radar meteorológico, en este caso del radar de Mar del Plata, nos permite esta mañana, por ejemplo, detectar un grupo de tormentas próximos a Pehuajó. Después vamos a los modelos matemáticos, que son mapas pronosticados. Estos mapas son de superficie. Estos mapas son de altura de 850 milibares, es decir, nos vamos a 1500 metros de altura, sacamos todo lo que son los obstáculos, reducimos todos a esa carta que es la superficie de los 850 milibares y podemos ver los flujos de humedad. Y después, como estos son 17 o 18 mapas de 850 milibares, ver cuáles van a ser las invasiones de aire húmedo y cuáles van a ser las invasiones de aire seco. Después de estos mapas de 850 milibares nos vamos al piso de arriba, al mapa de 500 milibares, donde encontramos las vaguadas y las cuñas, y también la sucesión de estos mapas. Acá dice más 12, pero se tiene que completar hasta más 192, y tenemos una idea de cómo se van a ir moviendo los sistemas meteorológicos a prácticamente una semana de plazo, casi 10 días de plazo. Esta es la forma en que profesionalmente se hace el pronóstico del tiempo. Así y todo, que hay que dedicarle muchísimo tiempo para la confección del pronóstico para un lugar, así y todo, el pronóstico a veces no se cumple. Tenemos una estadística de nuestra labor particular, nuestra labor individual, profesional, que dice que en un mes hay dos o tres pronósticos que no se cumplen. Esto nos da un altísimo porcentaje de acierto, pero hay que convivir también con el error. Y saben que está bueno equivocarse trabajando y no que un pronóstico basado en una aplicación salga mal. Yo prefiero o salga bien. Yo prefiero equivocarme trabajando y no hacer uso de los algoritmos. Después cada uno elegirá de qué manera y a través de quién se informa en todo lo que tiene que ver con lo meteorológico. Espero les haya servido, espero que les haya gustado.